Estamos en lo que es el interior de la nueva Toyota Sequoia TRD Pro iForce Max. ¿Qué es el iForce Max? Te explico, es turbo y a la misma vez híbrido. ¿Qué significa que no, va, no en todo momento va a estar iniciando con el motor normal? Sino que también puede iniciar con lo que es la batería. Tiene el turbo y el iForce Max combinado, son 437 millas, 437 caballos de fuerza y te da un máximo de 22 millas por galón. Que para un carro de tanto peso como es este. Y tan grande como es esta Sequoia D Pro Max, iForce Max, eh, es bastante razonable. Comparándolo también con la competencia, que ahora mismo Suburban, Tahoe, eh, Escalade y así sucesivamente, en este modelo, pues tenemos mucho rendimiento de gasolina y eso es muy bueno. Rendimiento de gasolina, ahorra en el bolsillo. Parte de los detalles que tiene esta unidad, en el guía vamos a ver lo que es el stitching rojo en el centro, también aquí tenemos el... En el en el, en el Shifter, en el seleccionador, seleccionador de cambio, y la palabra TRD en la parte de abajo de guía, para que te resalte de que estás en el modelo TRD. Sabemos que vamos a tener la palabra Toyota, pero en este es negro con el Bolt o la sombra roja, porque es un auto deportivo. Esta unidad viene también con interiores rojos y todos los asientos vienen con ese estilo, ese pattern de camuflaje que es, lo hace ver más llamativo, más deportivo para la misma vez juvenil y elegante. Por primera vez, algo que trajo la Secoya nueva es que por primera vez puedes tener un drive mode, donde lo puedes tener en normal, lo puedes tener en sport o en eco. Yo quiero economizar gasolina, así que lo he mantenido en eco en todo momento. Si tienes seca o andas con tus amigos, no te preocupes, que esta boda tiene 16 cup holders. Mi hermano, 16 cup holders. Y con el calor que hace aquí en Puerto Rico, hace falta los 16 cup holders para que tengan las botellitas, los vasitos de esos que enfrían mucho porque el calor está brutal el sistema 4x4 de esta unidad es súper fácil solamente le vas a dar el botoncito push lo pones en 4L o 4H y ya está no tienes que hacer nada más con el toque de un botón y por primera vez también tenemos lo que son para poder ajustar el freno en lo que es el tractor que estés o el bote que estés alando y tienes más visión más cosas para poder eh, tener ese enhancement ese, esa experiencia de estar hablando un tractor o un trailer o un bote es un poquito más llamativo en este momento. Tenemos para guardar en todas partes. Aquí tienes para poner el celular, algunas botellitas, algunas galletitas. Aquí tienes un storage para poner la cartera. Podemos guardar esto hacia atrás y tenemos el espacio o abrimos completo. Uno de los features que a mí más me gustó es la pantalla grande. Tiene una pantalla enorme, gigante y es wireless CarPlay, al igual que wireless Android Auto. Al ser wireless. Pues tiene el beneficio de no andar con tanto cable. Yo soy uno que no me gusta ver cables. Pero hay un solo detalle. En ciertas áreas donde hay muchas antenas de, de radio o de celulares, tiende a caerse, tiende a haber una interferencia en lo que es la señal y tiende a caerse. No en todo momento, pero se me cayó una sola vez. Una, una, estamos bien, estamos mejorando, la tecnología está mejorando. Algo que quizás le hubiese puesto distinto a esta unidad es que hubiese puesto el techo cristal panorámico. Las otras modelos sí lo tienen. La TRD no es panorámico. Eso es un fallo. No me gustó ese detalle. Tiene retrovisor digital, eso es algo que ya están trayendo muchos carros ahora, ayuda bastante, aunque hay ciertas personas que cuando cambian la mirada no les gusta mucho, pero funciona. Esta es la Toyota Secoya, la tercera generación. Yo estuve en San Antonio, donde fue la fábrica donde se produce esta unidad. Yo estuve el día que nació esta unidad. Toyota Secoya TRD y las Sequoia Limited, la Capsule estaban todas. En ese momento tú tienes la oportunidad como prensa de estar desde que es una lata hasta que viene siendo lo que tenemos hoy día. Y ese video lo voy a dejar aquí marcado para que ustedes lo puedan ver. Es una experiencia única y donde ahora tú puedes vivirla, sentirla y no solamente sentirla en Texas, que es donde yo vivo, sino que también en mi ciudad natal, en mi país natal, Puerto Rico, donde las carreteras no son iguales. Y esta unidad se sintió increíble. Se sintió increíble en todo momento, específicamente en los hoyos, en las curvas. Me tiré por toda la cordillera central ayer, desde Calleja hasta Morovil, literal, todas esas curvas, una hora, 31 minutos, y esta boba fue relax. Y en todo eso me gastó un cuarto de gasolina. Y recordemos, esto es híbrido, eso ayudó mucho. Pero lo más importante, además de que es híbrido, es de que es ancha, pero no te consume gasolina, porque en unos momentos dados vas a utilizar el motor eléctrico. Para el peso y lo grande de esta unidad, un cuarto de gasolina no es nada. Oye, yo no iba tan, no es que iba a 5 millas por hora, está bien, lo admito, iba, iba lo, lo que permitía, 25, 30 ve lo que permitía, lo trataba de maximizar para tratar de aligerar un poco el, el paso. Me gustó mucho la unidad de 10, ¿cuánto le voy a dar? Un 10. Aquí en Puerto Rico esta unidad es un éxito. Quizás el precio, el precio sugerido son 96.400 dólares, tal y como está esta equipada. Los accesorios, el único accesorio que tiene ahora mismo son las alfombras All Weather. Todo lo demás está incluido en esta unidad. Su precio es un poco alto, pero si tú estás en la de irte off-roading, el irte a apasionar, a, 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 a hacer todo tipo de aventura y no tienes que invertir mucho dinero, pues esta es tu unidad: mil Toyota Secoya, Tere de Pro, aquí en Puerto Rico.